Parece que esta guerra entre Fisk y los demonios está saliendo de madre. Lo sé. Incluso Shocker es parte de ella. Ha acabado currando para los demonios. Se nota que van en serio. ¿Es que quieren sustituir a Fisk? Eso ya sería malo. Espero que no se... Hola, arañita. He estado pensando mucho en ti. ¿Verdad que hacíamos buena pareja? Quizás sea el momento de reavivar la llama. Black Cat, no me digas que estás sondeando sitios para robar. Me prometió que dejaría esa vida. ¿Qué estaba mirando? ¿Hay algo fuera de lugar? Quiere que encuentre... Lo tengo. Uno de sus gatos. Los equipa con esos repetidores y recoge señales de identificación por radiofrecuencia. Le diré a Yuri que lo recoja. Felicia es demasiado lista como para jugársela así. Debe de estar desesperada por alguna razón. Oye, Yuri, ¿todavía tenéis el traje y el equipo de Black Cat en el almacén de pruebas? Eso creo. ¿Por? Abuelo. ¿Andadas? ¡Puede! Échale un vistazo y avísame si su equipo sigue allí. Lo haré. Hola, May. Sí que ya más tarde. ¿Qué pasa? Pensaba que esta noche cenábamos juntos. Ah, oh, claro. Lo siento, se me olvidó. Ha sido un día duro. Hemos perdido la financiación. Oh, Peter, lo siento. Además, parece que me han desahuciado. ¿Qué? ¿Tienes dónde quedarte esta noche? No, la verdad es que no. No me gusta esto, pero... ¿Tienes alguna habitación libre en el centro? Claro. Puedes dormir en el sofá de mi despacho. Gracias, May. No puedo creer que no haya dormido desde la caída de Fisk. Tengo que empezar a cuidarme más. ¿Qué haces aquí tan tarde? Oh, mi apartamento está un poco desordenado. En la calle, ¿eh? Conozco esa mirada. Estás en el sitio adecuado. No hay nada de lo que avergonzarse. Lo sé, es que no me gusta usar recursos de gente que los necesita. Pues, amigo... Ahora mismo, tú los necesitas. Tienes razón. Gracias, Gloria. He conseguido el trabajo. Gracias a la ayuda de May. La gente sabe que cuando dice algo, lo dicen. Espero que el sofá de May sea cómodo. Te añoro. Sí, me gustaban los caballos. ¿No le gustan a todo el mundo? Ostras, qué tonto era. No puedo aceptarlo. ¿Puedes y lo harás? Te lo devolveré. Enseguida. La próxima vez pide ayuda. Ah, te miro y eres igual que Ben. Tienes que aprender a tragarte el orgullo de los Parker y aceptar que eres humano, como los demás. Martin. Siento interrumpir. Quería decirte que me voy a ir unos días. Te dejo al cargo mientras.
Puedes contar conmigo. ¿Sabes cuándo volverás? Ah, pues no lo sé. ¿Va todo bien? Son asuntos personales que llevo mucho tiempo planeando. Bueno, cuidad de este lugar. Representa lo mejor de mí. Bueno, manos a la obra. Oh, espero que el señor Lee esté bien. ¿Hola? ¿Eh? ¿Has visto mi artículo? Sí. Robbie estará feliz como una perdiz. Sí, se ha hecho viral. Y agárrate. El alcalde Osborne ha anunciado que esta tarde le dará un premio al agente Davis. Vaya. Espera, el meeting de Osborne no es esta tarde... Ah, ya sé lo que hace. Sí, como todos. Aún así, será algo bonito para el agente Davis y su familia. Estaré cubriendo el evento. ¿Me acompañas? Sí, cómo no. Luego nos vemos. Resultó humillante aceptar dinero de May. Debería salir a la ciudad. Dad, intentar devolver el favor. ...1034, disparos, agentes heridos. Queremos respuesta al norte de Houston. Otro mensaje de Doc. Peter, no quiero gafarlo, pero puede que lo que estoy haciendo no solo vuelva a poner en marcha el proyecto, sino que lo expanda más de lo que podríamos haber imaginado. Todo sucede por el motivo, incluso que Norman nos corta el grifo. Espero que esto funcione. El trabajo de Doc es demasiado importante. Tiene que ir mucho la pinta para atracar una tienda en la ciudad protegida. Hola, Jeff. Enhorabuena por lo de hoy. Me alegraré cuando haya terminado todo. Un camión lleno de demonios me acojona menos que hablar en público. Pero te llamaba por otra cosa. ¿Qué ocurre? Me han dicho que los demonios van a por el edificio en obras de Fisk en el centro de la ciudad. Mi mujer me matará si me salto el ensayo de la ceremonia para jugar a polis y cacos, pero quizá mi amigo y vecino quiera echarle un vistazo. Entendido. Me daré una vuelta y te aviso con lo que sea. Por cierto, un consejo para cuando hables en público. Imagínate que están todos en bolas. Bueno, salvo Osborne. Es más, olvídalo. Consolidated Shipping. Jeff, estoy aquí. ¿Qué ves? ¡Buscadlos! ¡El jefe los tiene muertos! Parece que los demonios se adentran en territorio de Fisk. ¿Te ocupas tú? Me ocupo yo. ¡Patrick! ¡Chao,
Duerme, la mona. Tenéis lo que buscabais. ¡No necesitáis matarnos! El territorio de Fisk es nuestro. ¡Ay, no! Hola, Willy. Tú. Bonito traje. ¿Qué es, Beltú? No te metas en esto. Espera, los demonios. ¿Quién es su líder? Protege a mis hombres y quizá te lo cuente. Mira que salvar a los malos de los malos no esperaba un día así. Quedaos aquí hasta que llegue la poli. Mejor busco a los hombres de Fisk por el exterior. Grandullón. He de encontrar a los supervivientes.
¡Sí, ya! ¿Bien? Sí. Sí, gracias. Fisk, tu gente está a salvo. Te toca. ¿Quién dirige a los demonios? Tal vez te lo encuentres, tal vez no. Mira en el tejado. ¿Cómo echaba de menos los enigmas de Fisk? ¡No, por favor! No puede ser. No, 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 no. ¿Ha pasado de verdad? Pues sí. ¿Llegan informes de un helicóptero con una bola de demolición? Sí, las cosas con los demonios se complicaron. Espera, yo me encargo. Porfa, deja que lo haga. ¡Cohetes! El helicóptero se está cargando la ciudad. Lo sé. Tienes que derribarlo. Lo sé. ¿No podrías darte más vidilla, superhéroe? Estoy en ello, Yuri. Luego te llamo. Esta es la mía. Espero vivir para lamentarlo.
¿Este es el vuelo a Newark? Me temo que va a tener que aparcar el helicóptero, señor. Un motor menos. Ahora por el segundo. ¿Tu plan, maestro, es sustituir a Fisk? ¡Fisk! ¡Es solo el principio! Pienso un plan. ¡Y rapidito! ¡Este va a ser su plan! ¡Vamos, Pete! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡No la cagues ahora! ¡Pienso un plan! ¡Y rapidito! ¡Este va a ser su plan! ¡Vamos, Pete! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡No la cagues ahora! Estas máscaras son geniales. ¿De dónde las sacáis? ¡Muy tarde! ¡Guay, gracias! ¿Tienen página web? ¡Yes! Ups. Hola, Yuri. He pillado a los malos, pero... ¿Pero qué? Deberías traerte una escalera. Miles. Chaval. ¡Mierda, voy tarde! ¿Vienes? No, voy al ayuntamiento a la ceremonia de mi padre. Es verdad. Dale al viejo mi enhorabuena. MJ, ¿ha empezado ya la ceremonia? Siguen con los preparativos. ¿Dónde estás? Me he liado en el curro. Llegaré en nada.
La entrada es por ahí. Estaremos en primera fila. Parece que habrá un montón de gente. Lo harás bien, cielo. No he hablado en público desde el instituto. La señora Steinberg me aprobó por los pelos. Si la señora Steinberg te viera ahora. Lo harás genial. Eres el que ha salvado a Spider-Man. Eso te convierte oficialmente en superhéroe. ¿Superhéroe? ¿O solo soy un tío que no se rinde? Vamos, dilo. Bienvenidos. Antes de ceder la palabra al alcalde, me gustaría decir unas palabras. Nuestra ciudad tiene la suerte de ser el hogar de ciudadanos muy... Creo que la guerra de bandas se ha acabado. ¿Puedo decir que estamos muy... ¿Acabado del todo? Bueno, creo que todavía hay cabos sueltos que atar, pero... ¿Cabos? Bueno, un camión huyó de la escena. Era de algo llamado Consolidated Shipping. Hay algo que no me cuadra, pero no sé qué. Luego nos tomamos un café y lo investigamos. Sí. Bueno, gracias, Jen. No lo habría expresado mejor, pero lo intentaré. Todos sabemos que el agente Davis es un héroe. Aunque en vez de un café podría ser una cena, ¿no te parece? Podría pasarme, yo cocino. O podríamos ir a un lugar completamente neutral a comer, algo que fuera normal, hecho por profesionales. Por actos de extraordinario valor, más allá de lo que dicta el deber, tengo el privilegio de conceder al agente Jefferson Davis la medalla al honor. Le llamas. Estoy ocupado ahora mismo. Parece urgente. De acuerdo. Enhorabuena, señor. Gracias, señor alcalde. Bueno, comparto este honor con mi familia. Mi esposa Río y mi hijo Miles. Sin su apoyo, no podría hacer lo que hago. ¿Sí? He trabajado mucho para este momento. ¿Quién eres? Durante los próximos días, tu empresa, tu ciudad y todo lo que te importa será destruido. La gente te pedirá ayuda, pero no podrás salvarlos. Escucha, imbécil. Recibo amenazas así todas las semanas. ¿Por qué no le echas un par y me dices lo que quieres? Quiero verte sufrir. ¡Di algo, por favor!
¡Mamá! ¡Este loco! ¡Allí! ¡Vaya! ¡Patea! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Puedo respirar! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos! Piensa. ¡Se me resbala! ¿Estás bien? Bien hecho, chaval. ¿Estás bien? Ya, sí. Estás bien. Estoy bien, mamá. De verdad. ¿Tú estás bien? Sí, me pondré bien. Me pondré bien. Estaré bien, hijo. Escúchame. Yo quiero. Tengo que buscar a papá, ¿vale? No. Miles, no. ¡Miles, no! Papá está ahí. Lo encontraré. Papá está vivo, lo sé. Estaba justo ahí. Pero qué demonios. ¿A dónde te crees que vas? Duncan, digo Julio. ¡No! ¡No, no, por favor! Vaya. No puedo cruzar. Estaba justo ahí. Tengo que ayudarle. No. Para.
¡Basta! ¡Tenemos que irnos! ¡Ya! Papá. 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 Papá, no. Despierta, papá. Despierta. Despierta. Lamento tu pérdida. ¿Te conozco? Soy Peter Parker. Estaba en el ayuntamiento cuando... Oye, sé que no me conoces, pero quería decirte que... Sé cómo te sientes. Eso era lo que ibas a decir, ¿no? El tiempo lo cura todo. Tranquilo. Es parte de un plan divino. Lo siento, solo intentaba... Ayudar. Lo sé. Lo siento mucho. No sé qué voy a hacer con él. Lo siento, Jeff. Estoy ocupada. ¿Qué ocurre? ¿Has empezado a buscar a Martin Lee? No, ya te lo dije. No puedo ir a por nadie solo porque Spider-Man le señale. ¡Pero es nuestro hombre! ¡Lo sé! Pues tráeme pruebas y ya hablaremos. ¿Pruebas? Sí, vale. Hola, soy yo. ¿En qué andas pensando? En que la fastidié. Y un chaval ha perdido a su padre. Te conozco demasiado como para pedirte que no seas duro contigo. ¿Y la policía? ¿Tiene alguna pista sobre Lee? Ni siquiera le están investigando. Ni siquiera Yuri me cree. Entonces nos toca a nosotros dar con él. He estado investigando. Ve a esta dirección. Martin Lee se hizo con el control de este centro de reciclaje el año pasado. ¿Crees que se habrá escondido ahí? Quizá. Sabemos que no está en Festín. Si no está en el centro de reciclaje, quizá puedas encontrar alguna pista sobre su paradero. Sí. Buen trabajo, MJ. Te contaré lo que encuentre. Una cosa más. He hablado con un detective sobre el interrogatorio a los demonios arrestados. Afirman que Martin Lee tiene el poder de contaminar a la gente. ¿Contaminar? ¿Qué significa? Dicen que es como una especie de control mental. Saca a relucir tu parte negativa y te obliga a hacer cosas que normalmente no harías. Parece un poco exagerado. Dice el tío que puede trepar por las paredes.